Hasta el icónico barrio Lynch llegó Ignacio Guerrero, subsecretario de Economía, para coordinar el pago de compensaciones a las micro y pequeñas empresas afectadas tras el corte de agua en la ciudad, producto de la negligencia de la empresa sanitaria ESSAL. El subsecretario de Economía comunicó que se buscará fomentar el comercio local a través de un trabajo de marketing que contempla un desarrollo comunitario apoyado por el Cernatur y el Cercotec. He expresado la solicitud de estar en terreno, escuchando de primera fuente cuáles son las inquietudes del comercio y cómo podemos como Ministerio de Economía ser un facilitador para que el comercio llegue a un acuerdo con la empresa ESSAL que permita reafirmar o compensar, perdón, indemnizar por los perjuicios provocados por esta situación. Además, como Ministerio de Economía, estamos llevando algunas acciones concretas, vamos a focalizar algunas acciones de Cernatur, vamos a hacer un plan de marketing para promover el comercio de la comuna y vamos también junto a Cercotec a llevar acciones puntuales para dinamizar el comercio. Guerrero indicó que se encuentran levantando un catastro de los locatarios afectados con el fin de entregarle dicha información a ESSAL y comenzar a establecer las indemnizaciones correspondientes. Nuestro rol de facilitador como Ministerio de Economía, estamos trabajando junto a los comerciantes para poder levantar un catastro y dimensionar estos daños y hacérselos llegar a la empresa ESSAL. Esta mesa está convocada para el próximo día miércoles. Nosotros invitamos a todos los comerciantes, a todos los prestadores de servicios de la comuna a llenar el catastro para entregarle una mejor información y ojalá poder llegar a un pronto acuerdo con la empresa que permita a los comerciantes seguir con sus giros comerciales y con sus negocios adelante. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Osorno, Juan Horacio Carrasco, sostuvo que son más de 5.000 los comerciantes afectados por esta situación, los cuales buscan obtener una indemnización por las pérdidas millonarias. Por supuesto, estamos realizando un catastro, pero y vuelvo a insistir, aquí todos los ciudadanos de Osorno estamos afectados, todos. Tenemos más o menos 5.000 personas, digamos, comerciantes. Hoy día entre el barrio Lynch, los locatarios del mercado municipal y nosotros somos más de 600 que estamos trabajando unidos para lograr estas compensaciones. Y además existe en la página web del Ministerio de Economía, como también en la página web de la Cámara de Comercio, un link donde todos pueden entrar y informar su situación, entregar sus datos para poder ser de alguna manera recompensados por este daño. Tanto el gobierno como también la Cámara de Comercio hicieron un llamado a consumir el agua potable que distribuye la empresa sanitaria ESSAL. Por otra parte, se informó que la próxima semana habrá una mesa de negociación que se llevará a cabo en Osorno a desarrollarse el miércoles 7 de agosto.